¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Como ya sabéis, estamos en la nueva temporada Brutal Sword y hoy vamos a jugar con Pulse, con uno de los operadores que, gracias a Ubisoft, voy a utilizar más en esta temporada Brutal Sword. Para la gente que no sepa, lo que he enseñado en pantalla, a la UMP de Pulse, de los FBI, que también tiene Castle, le han puesto la mira 1.5. A ver, os explico. Esta mira estaba antes en la UMP de Castle, ¿vale? Yo con Castle ya he jugado con este arma con mira 1.5. Pero en Pulse no la teníamos. En Pulse solamente teníamos miras de cercana distancia. Bueno, pues para esta temporada Brutal Sword, por lo menos para este inicio, comienzo de esta temporada Brutal Sword, a este arma, a Pulse, le han puesto la mira 1.5. Y como ya sabéis, la mira 1.5 es una de las miras que más me gustan, ¿vale? Es una de las miras mediana distancia que más me gustan. Solo hay esta de mediana distancia, pero bueno, ya me entendéis. Si me das a elegir entre una mira 2.5 o una mira 1.5, yo te prefiero una... Te elijo una mira 1.5 para que te hagas una idea. Me gusta mucho esta mira y la verdad que se le hayan puesto a la UMP me parece una completa barbaridad. Me vais a ver mucho con esta, con este combo, que es 1.5, mira 1.5 y silenciador, que como ya sabéis, el silenciador pues ahora no te quita ese daño en el arma. Un segundito, voy a ver si me puedo cargar este pavo. Ok, bro, si te tiras, tío. Saben ya que estoy aquí. Los atacantes. ¿Qué putada han esto? Encontrado una bomba. Defiéndanla. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, se lo ha cargado. Qué bueno, tío. Sacada, hermano. Vamos a meternos a punto, de hecho. Vale, tenemos uno dentro de aquí, ¿eh? Ok. ¿Vale? ¿Me está avanzando o no? Sensor activado. Muerta. ¿Le buseas tú? Eso es. ¿Vale? Si ese tío llega a tener mejores reflejos, obviamente me mata, pero yo qué sé, la vida es dura. ¿Vale? Nos aprovechamos de eso, amigos. Tenemos un tío aquí, ¿no? Bueno. Queda un enemigo. Diría que hay otro. Está arriba a lo mejor. Sí, exacto, está arriba. Fíjate cómo la había escuchado, ¿eh? Está el tío arriba. Está el tío arriba, con todo su polla. Vale, sigue arriba el señor. Oh, qué pena. ¡Ay, qué pena, tío! ¿Cómo no le he matado, tío? Le he dado la puta piedra, loco. ¡Qué pena, tío! Ay, bueno, pues nada. F, la verdad. Así que eso, chavales. Me vais a ver muchísimo utilizar la Pulse. Es un arma que me encanta y más ahora, ¿no? Es una completa barbaridad. A mí me gusta mucho, de verdad, que es una locura. Es una locura, la verdad. Dejadme abajo en los comentarios si también vosotros lo vais a utilizar, porque obviamente este cambio está para todas las plataformas. Más faltaría, ¿no? Y... no sé, tío. Es un cambio interesante, tío. Que le metan la mira 1.5 a la UMP. Joder, es que la mira 1.5 no es una mira de corta distancia, ¿sabéis? Es que no es lo mismo, ¿sabéis? Y no sé, está interesante. Como también, por ejemplo, a Frost, ¿sabéis? La han hecho lo mismo. No es una mira de corta distancia, realmente, ¿no? Es un poquito más, es algo entre medias, ¿no? Entre una mira larga y una mira de cercana distancia, ¿no? Entonces es eso, tío. Es eso, la verdad. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Vamos a probar ahora sin silenciador.
Perfecto, vamos a poner el reductor de fogonazo porque tiene un retroceso más vertical este arma. Es que, a ver, a mí la UMP, para la gente que no lo sepa, es una de mis armas favoritas dentro de este juego, ¿vale? ¿Por qué? Por el bajo retroceso que tiene, por la buena cadencia que tiene, por el daño que tiene y porque ahora tiene la mira 1.5. Es un arma que me encanta, es un arma que me encanta y de verdad yo creo que en defensa es la que más me gusta. Es la que más me gusta y con diferencia. Y joder, que le hayan hecho esto encima a Pulse, que es uno de mis operadores preferidos, es lo más, tío, es la polla, ¿sabes? Está muy pero que muy top, la verdad. Vamos a poner esto por aquí. Dejad un like, amigos, dejad un like si os mola este cambio, porque la verdad que está interesante, la verdad. Está bastante, bastante interesante. Pon esto por acá, perfecto. Vale. A ver, yo reforzaría esto. Yo no voy a jugar mucho por esta zona, a lo mejor sí, pero nada, no la voy a reforzar, no la voy a reforzar, la verdad. Luego para hacer wallbang y demás está interesante, ¿sabes? Vale. Pon esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Que encima somos Pulse, tío. Es que es increíble, tío. Es increíble. Tenemos la UMP con 1.5 y tengo un C4, bro. Es que es la polla, ¿sabes? Es literalmente la polla, tío. La verdad. No vamos a jugar muy... Vamos a jugar un poco de agresión, sí, al principio, pero no me la quiero jugar mucho porque tengo este C4 muy importante por si juegan arriba, ¿vale? Así que no vamos a jugar muy agresivo, la verdad. Vamos a aguantar un poco, ¿eh? Vamos a aguantar un poquito. A ver qué podemos hacer. ¿Te imaginas, tío, que ya salí? Pues mira, pues me ha salido rentable. Nos hemos quitado al gran estorbo de esta ronda, amigos, que es Blitz. Así que está tremendo. Mala. No sé si van a entrar por azul esta gente, ¿no? No tenemos a nadie en baño tampoco. Joder, pueden pushar ya esto, ¿eh? Vamos a aguantar aquí. Vale, están abriendo ya. Vale. Aunque de momento lo han pusheado. Está el mute ahí cerca. Para que me maten a mí tienen que literalmente saltar por el bridge. No creo que lo hagan todavía. Así que vamos a aguantar a ver si me coge el ángulo este. Y se la puedo pegar, ¿sabes? Porque el tío no se va a esperar que le esté cogiendo este ángulo, creo yo. Han entrado por izquierda, no por la parte derecha. Tipo, están en dragón, pero no están... Voy a cambiar el cargador. Ojo. He visto ahí una pierna, bro. Joder. A ver si se va para atrás un poco, tío. Qué pena, ¿eh? Me ha visto. Me ha visto el perro. Cargador. Vale, no puedes abrir. Perfecto. Buen punto. Vale, tenemos a gente cerca, ¿no? Tenemos un tío a la izquierda. Vale. El tío se tumba en toda la puta puerta. Le suda toda la polla. Y me mata. Bueno. Qué pelea de literalmente, no sé. La verdad. Igualmente lo ha hecho bien el mute, ¿eh? Lo ha hecho bien el mute, me gusta. Lo ha hecho bastante bien, así que oye. No nos podemos quejar, amigos. La verdad. El último lo tiene el mute, el último lo tiene el mute. El último está en dragón, 100%. De hecho, lo estamos escuchando que está con el lío, ¿sabes? Oye, por lo menos el C4 no lo hemos desperdiciado. Pero bueno, nos hemos cargado al Blitz, que es el más, el que más iba a tocar los cojones esta ronda, yo creo, ¿no? Así que está bastante bien, tío. Está bastante bien. Está muy guapa, la skin esta para la escopeta de Mute, tío. Es la polla, loco. Bueno. Sí, está en dragón el tío esperando, sin más. Vaya peña, ¿eh? Literal, tío. Míralo dónde estaba, ¿sabes? Estaba ahí en la esquina, ¿eh? Con toda su polla, míralo. Ahí, toda. Esperando a que alguien saltase y le piquease la puerta, tú. Vaya maravilla. Bueno, seguimos con lo nuestro. ¿Dónde vamos? Vamos literal 100%, yo creo, ¿no? Vamos literal 100%, la verdad. Vale, vamos a poner un cañón ampliado, va. Vamos a probar este arma con un poquito de todo, ¿no? Vale, ¿tengo alguna skin interesante? Aparte de esta de Evil Genius, que está bastante interesante. Evil Genius. A ver, ¿de cuánto hace que tengo esta skin?
No la veo ahora, es increíble. La verdad, no la he visto. Pero tiene que ser antigua, ¿eh? Tiene que ser de como la que tengo de Penta, ¿eh? 2018, así, 2019, perdón. A lo mejor de 2018, no tengo ni idea. La verdad. Vale, o sea, reforzar esto, amigos. Me gusta este punto de literas, la verdad. Es buen punto, es buena zona. Vale. Perfecto. Nice. Ok. Son esto por aquí. Vamos a reforzar esto. Nice. Reforzando la pared. Vamos a reforzar todo esto, amigos. Nos vamos a quedar por esta zona. Ya sabéis que me gusta jugar mucho por aquí. Entre café, el punto y demás. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Quiero reforzar eso de ahí, que siempre se queda sin reforzar y es una puta mierda, tío. Ah, mira, no tenemos refuerzos. Siempre se queda eso sin reforzar y me joden desde ahí, tío. Porque siempre me olvido que está esa pared sin reforzar, ¿sabes? Si me pueden entrar por ahí, tío. Siempre, siempre, es una locura. A ver si sube. Se puede pegar rápido. Muerto, eso era Blitz, tú. El puto Blitz, el pobre no lo estoy dejando jugar, qué locura. También el tío no es muy espabilado, ¿no? Pero. ¿Deja uno injured o qué? Está aguantando ahí el Sledge, perfecto. Me quiero separar un poco por si me tiran piña. Vale, está haciendo rappel. Perfecto. No me quiero meter a garaje, ¿sabes? A garaje y a café. Porque me pueden reventar. Vale, iba tirándome la piña. Lo tengo cerca, Me la jugué muy agresivo. Ay, qué pena. Eso sí, si me la llevo a llevar, hubiese estado muy bonito, ¿eh? Hubiese quedado muy bonito, la verdad. Ay, qué pena. No me la tendría que haber jugado. Bueno. Tienes uno detrás, ¿no? Ah, no, tienes a la izquierda otro. Sí. Te están viendo, la putada es que te están viendo con el drone. Lo has dejado tocado. Buena, qué buena, sí señor, tío. Sí señor, qué locura, gente. Qué buena. Buah, qué putado lo de la Sofía, ¿eh? Me la llego a cargar, hubiese quedado muy, muy bonito, tío. Pero bueno. Y el castle, yo te hubiera roto. Hostia puta, qué cerdo, tío. La madre que me parió. Joder, macho. Hostia puta, qué barbaridad. Qué puta locura, tío. Vale, yo me voy a quedar aquí en principal. Mirando la cámara esta. Sí, me voy a quedar aquí en principal. Ahora. Ojo. Buena. Era Sofía que estaba en café, ¿cierto? Sí, era Sofía, creo. Era Sofía, qué buena, tío. Nice, pues muy buena partida, tío, me gusta. Me gusta, sí, señor, tío. Vale, pues vamos a pillar dos a Sofía. Que quiero jugar con el arma esta con mira 1.5. Que me quiero grabar un gameplay con ella. Porque es un arma que está muy, pero que muy OP, tío. Es un arma que está bastante interesante. Quiero jugar con ella. Vamos a dar de caña, amigos. Vamos allá, amigos, no sé dónde están, No tengo ni idea. Juego el spawn pick que está aquí arriba. Vale. Vale, es que... Joder, se me hace todo raro, jugar con ese arma con mira 1.5. Es que como tiene la mira 2.0, pues claro, ahora con el nuevo sistema este de las miras, que si tienes la mira 2.5, pues se te desbloquea al instante, pues la mira 2.0 y la mira, mira 1.5 y todas las miras de cercana distancia. Pues está guay, tío. Está guay, tenemos un tío cerca de aquí, ¿no? Vale, voy a entrar con el monte igual. Está arriba, ¿no? Sí. Qué cabrón, no he visto el boquete, tío. No he visto el boquete con el puto este. Lo estás viendo. Joder, qué putada, chaval. Bueno, qué putada, tío. La madre que me parió. Hay uno arriba. Hay solo dos en punto. Only two on site. Me gusta. Hay solo dos personas en punto. Pues toma. Qué bestia se ha llevado mi colega, tío. Joder. Tipo, está el vigil arriba. Uf, vale, lo estás viendo. No sé cómo no he visto eso, chavales, de verdad, Estoy literalmente... Yo qué sé, tío.
fumado, ¿sabes? Es increíble como no he visto ese pedazo de puto boquete encima mío. Y si lo he visto, he sudado completamente de él, tío. He sudado completamente de él, tío. Qué locura. La madre que me parió. Pff, no creo que el Bill rote, la verdad. Rotará si se les complica a los de punto. Pero de momento no creo que rote. Se quedará arriba de dragón, cortando toda esa zona y ya está. No creo que rote ni nada de eso. Orchiste y Thatcher. Uf. Madre mía, tú. Nada, no creo que esté por principal el Vigil. Yo creo que se va a quedar por dragón. Bueno, buen tiro. Yo creo que se le ha pegado ese tiro literalmente asustado. Only one on side, guys. Literalmente solo hay uno en punto, bro. Bueno, ya está. Go. Pero a entrar, tú. Hostia, que no hay nadie en punto, brother. Plantar y ya está, corta. Madre de Dios, lo mismo. Derecha, lo estás escuchando, brother. Pero, ¿por qué apuntas ahí? Te va a comer el pasillo, cabrón. Bueno, dejemos que juegue, chavales. Yo qué sé, la verdad. Dejemos que nos sorprenda este señor. ¿Por qué no está plantando ni nada, tío? Han dejado caer el desactivador. Los aliados han sido eliminados. ¡Increíble, amigos! ¡Increíble! Vale, está en office, amigos. No sé qué hacer, la verdad. Han hecho rotación por café. Así que vamos a llevarnos cuidado, ¿vale? Podríamos pushear café perfectamente. Pero bueno, vamos a abrir trampilla. Vamos a abrir trampillas y demás. Y ya vemos lo que hacemos, ¿vale? Ya vemos lo que hacemos, la verdad. Vamos a abrir esto. El tire, no sé yo. Vale. No hay nadie por aquí, ¿no? Que pueda pillar así un poco. No, no. Vale, es que esa trampilla solo para retirarte realmente, ¿no? Porque para pillar a la gente, uf, está complicado. Está bastante difícil. Vale, tenemos una persona aquí. Ok, no me vas a piquear, ¿verdad? Vale. Le podría pushear. Lo que pasa es que lo que tengo cerca, ¿sabes? Ya no, obviamente, pero... A ver, uf, no sé lo que hacer, tío. La madre que me parió. ¿Qué está pasando ahora, tío? Voy a recargar. Literalmente, ¿qué está pasando ahora, tío? Malo. A ver, ¿no hay nadie en baños? Me va a estar holdeando este señor aquí. Voy a lanzar humo. No, atrás, bro. Date la media vuelta, por favor. Bueno, me puedo reanimar. No te muevas, yo te ayudaré. Vale, ojo que puse, ¿no? No tenemos drones ni nada, ¿no? Vale, tenemos uno detrás. Tenemos un tío detrás, ¿eh? Hay que recuperar el terreno. ¡Hola, chicos! Sí, está campeando el tío. Ay, qué pena, chavales. Si la Ash, mira, la Ash está FK aquí. No, espérate que todavía esto, Pablo Gafe, vuelve a la carga y todavía esto no lo remontan, tío. Una partida que era 3-0, que literalmente en la anterior ronda he troleado y ahora ya verás cómo se nos complica esto. Joder, macho, de verdad. Que no sé cómo hemos muerto tan rápido, tío. Se han muerto dos personas súper rápido. Nos hemos quedado 3 para 5, tío. Increíble. Vamos allá, chavales. Ya va. Increíble, tú. Increíble. Tenemos a las que literalmente es completamente retrasado. Pero bueno, ok. La verdad. Ok. Increíble. Pero bueno. No pasa nada. No sé ni dónde está, tú. Vale. Están aquí en esto, ok. ¿Cómo está esto? ¿No hay nadie aquí? Vale. Vamos a abrir esto, amigos. Y vamos a entrar rápido.
Vale, aquí detrás no hay nadie. Ok. Lesión se acaba de llevar a uno. Está todo el punto limpio. ¿Vas a pushear, amigo? Que has pegado el tiro de tu vida y... De verdad es como se emociona, mi colega. No, no va a pushear, ¿no? El Zedax ya no está en nuestras manos. El Zedax está en nuestras manos. Bueno, dragón a lo mejor, ¿no? Sí, vamos a traer uno en dragón y el otro en escaleras principales, yo creo. Bueno, pues GG, amigos, espero que os haya molado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Buena partida, sí señor, nos vemos. Chao, chao, adiós. Vamos ahí.